Bien, seguimos adelante y esta vez tenemos a dos invitados diferentes. Así como el viernes pasado la pasamos bien con Lucho de Sedas, que tuvo muy buena acogida esa entrevista. Es más, en el canal de YouTube va por más de 5.000 personas que la han visto. Quiero hoy presentar a un padre y a un hijo. Pero antes de decir, no vamos a decir quiénes son. Mejor, para comenzar, porque para poder que ustedes sepan qué es lo que voy a inventar acá. Se trata de Amable Mavín Moreno, compositor panameño de una extraordinaria trayectoria, y espero que prenda la cámara y el micrófono, y de su hijo Mavicín Moreno, que está viviendo por allá por los Estados Juntos, por los Estados Unidos, y haciendo música por allá. Pero yo quiero que vean y escuchen este post que subió Mavicín en homenaje a su padre, Mavín. Vamos a verlo. Bueno, el día de hoy traigo una pieza hecha por una persona mega especial en mi vida, como lo es mi señor padre, el Colorado Amable Mavín Moreno. Este tema fue interpretado por el desaparecido Victorio Vergara Batista, Nenito Vargas y el Plumas Negra. Título del tema, Te Quiero Todavía, un gran clásico, un poema hecho canción. Sabes que esto te lo dedico con todo el amor del mundo para ti, papá. Mi ídolo, mi primer maestro. Simplemente te amo. Disfrútalo. Pasado mucho daño y que en los últimos años mucho sufriste por mí. Y sé que a cada instante te extraño, pues tus recuerdos de antaños me ayudaron a vivir. Se fue la noche junto a aquel día y se llevó la alegría de compartir junto a ti. Ya ves, te quiero todavía y dentro del alma mía hay un lugar para ti. Yo sé que te he causado mucho daño y que en los últimos años mucho sufriste por mí. Y sé que a cada instante te extraño, pues tus recuerdos de antaños me ayudaron a vivir. Se fue la noche junto a aquel día y se llevó la alegría de compartir junto a ti. Ya ves. Bien. Eso que escuchan allí fue un éxito gigantesco y todavía se sigue escuchando en las estaciones de radio, cuando vas a una fiesta, a cualquier actividad. Mira que Lisbeica quedó bailando acá. ¿Cómo no? Disfrutando precisamente de este tema. Cuéntame, Mavicín, ¿qué te motivó a hacer esto? Buenos días, adelante.
Buenos días, don Álvaro Alvarado. Bendiciones. Principalmente gracias por tenerme en tu programa. Y bueno, lo que me motivó a hacerle este homenaje a mi padre, porque yo siempre subo videos en Instagram de diferentes músicos para siempre conservar los estilos de nuestra música típica. Y dije yo, bueno, le he subido videos a todo mundo menos a una persona tan especial como es mi papá. Papá que tiene tantos éxitos. Decidí tomar uno de sus mayores clásicos y subirle un video para que pues las personas puedan ver la calidad de música que tenemos aún en Panamá, que aún han pasado tantos años y sigue estando en nuestra música típica vigente. ¿Cuántos instrumentos tocas, Mavicín? Bueno, toco acordeón, toco guitarra, toco un poco piano, toco flauta, toco armónica, canto un poco. ¿Y eso lo aprendiste de qué forma? ¿Tomaste clases? ¿Fue de manera empírica? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, al comienzo mi primer maestro fue mi papá. Papá me enseñó la primera canción, que fue El Cumpleaños Feliz, cuando tenía como 5 o 6 años. Posteriormente, después, vio que me aprendí esa canción, me enseñó una de sus canciones que grabó mi tío Dorindo Cárdenas en el año 1997, que se llama Compañera Soledad. Estaba con el acordeón, no lo tomaba en serio. Pasaron unos 2-3 años y él tomó la iniciativa de buscarme el primer maestro, que fue Ramoncito Saldaña. Posteriormente también agarré clases con el maestro Fray Rivera, con el maestro Marcelino Guerra, Aceves Núñez, y luego también entré a la escuela de música a estudiar. O sea que, ¿te gusta la cosa? Oh, sí, cómo no, desde niño. Desde niño. Amable Mavín Moreno, el Papa, orgulloso del hijo, cuéntame. Buenos días, Álvaro, gracias por la oportunidad, un saludo a toda tu audiencia, y para mí también fue un poco espontáneo la invitación, y cuando mi hijo me dijo, Álvaro tiene una entrevista para nosotros, me alegró mucho también, así que felicidades. Un poquito de cómo comenzó Mavín en este mundo de la música típica, tocando un instrumento. Lo hiciste componiendo, porque también te hemos visto administrando fiestas. Bueno, yo he hecho de todo un poco, y el génesis de mi composición surge cuando yo estaba pelado en el Orgullo de Acero. Yo cogía los acordeones de mi tío Dorindo, que los dejaba en la tarima ahí para el fin de semana tocar, y yo por ahí llegaba y lo practicaba y aprendí un poco, no a cabalidad, pero por lo menos sacar el cuadro melódico de lo que hoy día son mis canciones. Pero en aquel momento yo no pensaba componer ni nada de eso, sino que yo estaba estudiando en el Instituto Bolívar. Pero posteriormente, ya cuando tenía 20 y pico de años, hice mi primera canción, que la grabó Fanol Cárdenas, hermano de mi tío, él murió ya. Y por ahí ya me empecé a componer seguidamente. Después vino un piano, que fue el artista que me catapultó como compositor ya propiamente. Y hoy día creo que la mayoría de los artistas nacionales en algún momento me han grabado canciones. Yo quiero que escuchemos una de esas canciones que están entre las que más éxito han tenido por parte de la musa esa que le llega a los compositores, que es el momento preciso donde se sientan a escribir una canción. Vamos a verlo, a escucharlo. Sentimientos del Colorado. Amable Mavín Moreno. He logrado despojarme de lo mucho que he sufrido. Y hoy soy feliz, no tengo quejas de la vida. Has curado mis heridas desde que llegaste, bueno, a mí. Una despertaste en mi alma, y este amor adormecido. Y te quiero a ti, tú serás mi consentida. Por eso canto a la vida, al mundo, a Dios y a ti. ¡Hey! ¡Hey!
mis mañanas de esplendor. Yo quiero hacerte una pregunta, Mavín, que siempre le hago a los compositores. Vamos a ver qué contesta Mavín al respecto. ¿Estas canciones son por encargo en ocasiones? ¿Estas canciones son vivencias del compositor? ¿Estas canciones son historias que alguien te cuenta o que, no sé, fuiste testigo de algo similar? Porque esto marca la llegada de una mujer a la vida de un hombre que prácticamente cambió su vida. Bueno, hay diferentes episodios en la vida del compositor que son adquiridas y son capturadas como el escritor de una novela. Hoy día la música ha evolucionado de tal manera de que si tú no tienes el motivo o no vives la esencia de lo que vas a componer, tú lo imaginas y lo escribes y lo haces música. Yo tuve la gran oportunidad de trabajar con Victorio y él me daba a veces la línea y le agradezco mucho a él porque fue para mí un gran ejemplo y fue un ícono de la música. Y las cuatro únicas canciones que me logró grabar fueron éxito y hoy día son clásicos de la música típica panameña. Pero él me decía la línea más o menos, hágame una pieza de amor, esa que usted sabe. Entonces yo me iba en esa línea, pero yo siempre tuve en mente que era lo que podía percibir el bailador, qué buscaba. Y hoy día también me manejo así, porque entiendo que a veces el ambiente se satura en el ritmo, se satura el ambiente con una sola línea. Entonces los compositores como que juegan eso y hoy día tenemos una gama de buenos valores. Pero en mi caso, la mayoría de mis canciones han sido líricas, es decir, son sentimientos propios. Y cuando uno adquiere en esa línea de composición, la idea no es solo hacer una música y ponerle letra, sino saber echar el cuento, saber echar la historia en una plataforma melódica. Y yo creo que ahí estriba el éxito de mis canciones, que la mayoría han sido muy buenas. Ok. Victorio fue un gran enamorado. Si no, se ríe. Entonces, ya dame, a dárselas a la chichilina, decía. Victorio vivía enamorado. Sí. Eso era algo genético, algo que llevaba en su ADN el Tigre de la Candelaria, Victorio Vergara Batista, a quien tuve la oportunidad también de conocer y me encantaba cuando hablaba de la chichilinda. Así es. ¿Y has hecho dinero con la composición, Mavín? Bueno, yo te digo la verdad que en mis inicios no. Me costó mucho también lograr el éxito. Yo inicié en un momento en donde había una transición de la música que era muy estricta en Saloma y las únicas piezas que se tocaban en la radio muy fuerte eran cuando los músicos grababan los famosos LP e insertaban un tema vallenato en aquellos paseos de los músicos de antaño de Colombia, muy bien interpretados. Entonces, cuando llega ellos y se despojan de eso, surge otra transición en la música. Entran los que componían letras, que al principio fueron Hernán Vergara, luego viene Eddie Gutiérrez, que para mí fue el génesis de mi composición. Yo fui admirador de las primeras canciones de Eddie y que las estrenaban en Orgullo de Acero y yo estaba pelado. Yo veía cuando Dorín estrenó Sufro por Ti, Orgullo de Acero y otras canciones, y Osvaldo Ayala también. Entonces yo entro con ahí detrás de Carlos Clejo, con Edwin Ceballos, con ese lote de compositores que después nos cotizamos con Sergio Cortés, que es más nuevo, muy bueno, y Alfredo Chávez, que Alfredo Chávez yo lo llevo a la música típica porque él era compositor de balada,
y lo conocí en un Oti representando a Panamá. Y yo le dije, pero si tú tienes una buena lírica, yo te voy a llevar al típico. Y lo convertí en un gran compositor, ayudándolo en esa forma, pues. Y ahí ya yo me fui cotizando y al principio le pedí opinión a los que ya estaban, como iba yo, algunos me decían que bien, otros que mal, hasta que llegó un momento que no le pedí opinión a nadie y digo, hombre, yo voy a hacer lo que yo creo que puedo hacer. Y mis canciones fueron éxitos. Dorindo me grabó como 13 canciones y casi todas son éxitos. De esas, hay 6 grabadas en el exterior, en más de 6 países. Y en realidad al principio no era dinero, pero como todo al final del día tiene que ver con la economía, hoy día sí esto genera, no gran cosa, pero por lo menos mis canciones tienen mucha expectativa y los músicos también han evaluado mi trabajo. Y para qué no decirlo, yo hice una casa a punta de la composición. Y he trabajado mucho la música en cuanto a ayudar a nuevos valores, tanto músicos como colegas compositores. ¿Qué artista es el que más te ha grabado, Dorindo? Bueno, el artista que más me ha grabado a mí, y no pareciera porque la gente no sabe eso, es Osvaldo Ayala. Mira, Osvaldo Ayala me ha grabado más de 18 temas. Pero en otrora Osvaldo no mencionaba a los autores. Hay muchos músicos que no mencionaban los autores. Eso lo manejó siempre Nenito Vargas, a quien hay que agradecerle en parte de tener la iniciativa de siempre mencionar el autor cuando se grababa el disco. Y lo han copiado los otros artistas después. Y quizás algunos lo tenían antes, no puedo tampoco aseverar eso. Pero fue uno de los que siempre estuvo vigilante de que no se escapara una sola canción del Tigre Victorio o de su conjunto Plumas Negras, que ahora él lidera, si no se mencionaba el autor de la obra. Oiga, esta canción, porque voy con tu hijo un momentito también para seguir hablando, pero escuchen esta canción. Él marcó a preguntarme la verdad. Él pasó, hay tristeza en tu mirar. Baja voz, no me pasa nada, solo que a veces me pongo a hablar con la soledad. Pero el sonido de un acordeón que lejos sonó fue el motivo para no mentirle más. Lo que pasa que en mi vida ella no está. ¿Qué letra, señoras y señores? Dime, Mavín, si esto fue por encargo, porque ese hombre estaba cogido. Así decía. Eso fue una vivencia propia y es uno de los clásicos de la música típica interpretado por el más grande de siempre, Dorindo Cárdenas, mi tío, quien quiero mucho y le mando un saludo hasta las tablas. Y esa canción surge en el año 1985-86 y aún está vigente. No hay un solo día que tú no la escuches en alguna emisora de radio o interpretada por algún artista. Padres, yo escuché a una mujer de allá del interior que se hizo viral un video de ella cantando esa canción. Se me perdió, no la encuentro, no la tengo. Si alguien tiene la canción, que me la manden. Pero ella iba en el carro, una mujer campesina, cantándola sí, con una inspiración. Con un dejo muy natural. Sí, un dejo natural, qué belleza. Me la mandó, creo que fue
mi sobrino David Andrés Crespo, que está en sintonía en este momento. Así que si alguien me manda esa canción, se lo voy a agradecer. Esa canción cantada por una mujer que iba manejando yo en el carro. Oye, Mavicín, ¿tú compones también? No como mi papá, pero sí hago mis canciones por ahí también. Uh-huh. Pero sí, pues se me pegó algo del viejo. Pues sí, tengo el arte de poder componer música y letra también. Ok, yo lo máximo que he llegado a componer es una gallina. Es lo máximo que puedo componer. O bueno, alinear. Me ganas porque... Yo ni es. ¿Qué estás haciendo y dónde? ¿Estás en Seattle? Sí, estoy en Seattle, Washington. Ajá. ¿Qué estás haciendo por allá? Bueno, me vine por acá porque la mamá de mi papá, que en paz descanse, pues estaba radicada aquí con un americano y pues tenía la oportunidad de tener residencia. Tomé la decisión de venirme a vivir a los Estados Unidos para hacer un cambio, aprender a hablar el idioma. Me metí a estudiar el idioma aquí en la universidad. Hace 2 años me volví ciudadano americano, me adapté al país. Trabajo para una compañía grande de los Estados Unidos como Regional Account Manager y aquí estamos. También hacemos música. Toco con una agrupación que tocamos totalmente diferente, otros géneros como salsa, bachata, merengue, música mexicana, tango. Y he tenido la oportunidad de poder funcionar en el acordeón en todos esos géneros. Qué bien. Y esto con Lucho, que esa canción con Lucho, ¿todavía la conservas por ahí, Edwin? La de la semana pasada, si la puedes buscar. Mientras, vamos con el otro tema que tenemos ahí de Mavín. Usted me dirá cuál tiene preparado ahí. Con Alfredo Escudero. Vamos a escuchar esta. ¿De dónde salió esta, Mavín? Cuéntame, echa el cuento aquí entre nosotros nomás. Esta canción casi fue por encargo, pero es que uno a veces echando cuentos con la gente, los amigos de uno se relajan y te cuentan historias de amor, decepciones, amorío, tantas cosas, incidencias en cada episodio diferente de la relación amorosa. Y como ellos no componen, ellos la asumen eso con mucha tristeza. Pero uno lo disipa más fácil porque uno lo maneja con las canciones. Yo a veces pienso que si yo no hubiera sido compositor, yo hubiera sido un hombre bien triste. Pero al final del día la composición es un aditivo que
hace que uno asuma las incidencias de los acontecimientos de otra manera, tanto alegre como melancólica. Y es por eso que la composición tiene dos facetas importantes, la lírica y la épica. En la lírica cuando son sentimientos propios y en la épica cuando tú capturas sentimientos de la colectividad y los expresas. Y yo he jugado ese rol con varias de mis canciones. Y las que tienen ese ritmo así en tono menor y que son expresivas y sentimientos casi siempre son vivencias propias del autor. Oiga, y tú tienes todas las canciones, tienes primero si cuántas canciones has hecho, uno, cuántas te han interpretado, dos, si las tienes todas, porque te voy a echar una infidencia aquí, Rubén Blades, tú le preguntas si él tiene su colección completa desde que grabó con Peter Rodríguez, por allá, por los años no sé cuánto, 60 y pico, 70, su primer tema, y él te dice que no las tiene. Yo creo que yo tengo el 95% de la colección de Rubén Blades. Él no tiene todos sus discos. Cuéntame un poquito si has logrado, y si las tienes escritas. Porque hay gente, hay compositores que guardan el momento en un libro, en un diario, de cuando escribieron la canción. Uno de esos, recuerdo yo, era mi amigo Carlos Clejor Espino. Él tenía la libretita donde escribía. ¿Tú guardas todo eso? Bueno, te voy a decir que eso es un descuido que tenemos los que trabajamos el arte. A veces mucha gente sí escudriña eso y lo atesora. Yo tuve el gran descuido y solamente de la gran cantidad de canciones, que son más de 160 que yo he hecho en la vida, tengo inscritas en la Sociedad Panameña de Autores y Compositores 84. Las otras, muchas desaparecieron, no tengo la música de las otras. Se perdieron los discos, los traganiques, otras no las grabaron. Yo estaba rescatando una pieza de Chelonitre de Santa Librada para desempolvarla y no me acordaba. Y bueno, por lo menos yo tenía un cuaderno de esos récords y ahí tengo yo por lo menos la letra de unas 100 canciones típicas. Y como tú dices, la mayoría se han disipado y se han perdido en el tiempo. Y no las tengo conmigo, solamente tengo como 84, y por ahí unos amigos que dicen que tienen otras 20, y estoy en eso, el proceso de recopilarlas todas, porque la verdad es que vale la pena, ¿no? Bueno, ahora voy con Mavisín. Vamos a escuchar lo último que hizo, o lo más reciente, porque no es lo último, que hizo con Lucho de Sedas, y lo escuchamos la semana pasada. Vamos a escuchar un pedazo nuevamente. Debo pagar sufriendo por...
por tu amor. ¡Qué sentimiento, vida mía! Me duele tu partida y te sigo extrañando. Bien, ¿cómo fue esto, Mavisín? Tú en Seattle, Lucho en Toronto. Antes había que ir donde Balito Chan a tocar los instrumentos ahí en Bellavista. Creo que era en Bellavista, sí. Todo el mundo. Panabox. En Panabox, sí. Cuéntame. Bueno, Lucho me llama de repente. Siempre hemos tenido una buena comunicación, el maestro Lucho y yo. Y empezamos a conversar y me dice, quiero que grabes conmigo. Y yo me quedo y así, yo, wow. Lucho, que para mí es una persona con tanta trayectoria, una persona que la considero la mejor voz en Panamá. Y siempre he admirado su trayectoria con Marcelino Guerra. Fui alumno de Marcelino y siempre he sido fanático al estilo de ellos, de Los Selectos. Y me dice, bueno, apréndete el tema, vamos a sacarlo. Empezamos a cuadrarlo. Él desde allá y yo desde acá por videollamada, por WhatsApp. Voy a Panamá, voy al estudio de Warren, grabo el acordeón. Posteriormente, cuando vengo a Seattle, termino de hacer las últimas grabaciones del acordeón aquí. Y todo el mundo grabó desde diferentes partes. Lucho grabó desde allá, desde Canadá. El resto de los músicos grabaron en Panamá y pues las mezclas y todo el trabajo técnico lo hizo Juancito en JD Studios en Chitré. Y creo que el tema está muy bien logrado, un tema bastante comercial y pues la voz de Lucho impecable aún a pesar de los años. Lucho tiene la voz como si estuviéramos en los 80, que era lo que le estaba diciendo, y el compositor de esa pieza es el maestro Rodolfo Foforito Jaén. Ok. Y tocas muy bien el acordeón, por lo que estoy viendo. Hombre, muchas gracias, Álvaro. Y se estrena hoy, me dicen. Hoy a las 5 de la tarde, hora de Panamá, estrena el tema en todas las emisoras. O sea que yo estoy, ¿cómo te digo? Estrenándolo, pirateándolo, yo no sé. No estoy pirateándolo, porque tengo... ahora, esto sí es una exclusiva. No como la entrevista que dio el presidente. La verdad... En la semana que todos los medios dicen ¡exclusiva! Y la tenían todos los medios. ¿Qué exclusivo tiene eso? Así que, qué bueno. Hoy a las 5 de la tarde, pero ya la están escuchando aquí. Exacto. La verdad me siento muy agradecido con Lucho, que haya pues tomado la iniciativa de tomarme en cuenta en su proyecto, y es algo que se agradece siendo una persona con tanta trayectoria en la música, con más de 50 años. Y estamos para aprender, que con Lucho se aprende mucho. Es una persona con mucha sapiencia musical, la verdad. Oiga, otra canción que tengamos ahí de Amable Mavín Moreno. ¿Y tú eres bien amable, Mavín, o no eres tan amable? No? De vez en cuando. Sí. Los dos. A veces tengo mi carácter y mi hijo lo sabe. Pero, de vez en cuando. Pero soy muy dócil. La gente que me conoce sabe la gran calidad de persona, y no es que me tire flores. Y yo soy el que es amigo mío, tiene un tesoro con mi persona. Ajá. Pero también es un privilegio el que es amigo mío. Ajá, muy bien. Entonces vamos a escuchar la otra canción entonces. Si te perturban la mente alguno de mis recuerdos, esa es prueba contundente de que este amor no ha sido un juego. De que los años te mienten para aliviarte la vida y te hacen ver que ni sientes que un gran dolor hoy te lastima. Sueños y no realidad. Mientras que por mi parte permanezco aquí un poco tenso y triste, pero sin llorar, porque si Dios permite que yo sea feliz, seguro que otro amor mi puerta tocará. Que en mí no piensas, que no me amas.
¿Cómo se llama esa, Mavín? Dices que me olvidas. Dices que me olvidas. Todas esas canciones tienen una espinita, un sentimiento. ¿Tú haces canciones también jocosas? Sí, cómo no. Ajá. Las canciones tienen una pizca de sentimiento y una pizca de alegría. Y también hago canciones jocosas, pero no, por lo menos para los carnavales me piden. Este año creo que sí voy a hacer algo así. Pero no me gusta como trastocar mucho la línea de la que siempre he llevado y me ha dado el éxito. Pero sí lo hago, sí, tengo que hacerlo. Ahora también estoy incursionando en otro género. Por ahí pronto también te vamos a estar informando que viene un tema con Los Chipines, con Víctor Regueira, en otro género. Y ya eso se está haciendo, la grabación del video y de la mezcla, perdón, en Estados Unidos, en Miami. Y ese va a ser un éxito, el que voy a incursionar en otro género por primera vez en el rock moderado. Wow. Oye, me dice alguien acá, si los músicos nuevos tocan un baile con todos los temas de otros artistas típicos, cover, remuda o copia, ¿no están violando el derecho de autor? Ejemplo, Desolación, que lo toquen varios artistas en los bailes. No, para nada. Lo que no pueden hacer es grabarlo sin la autorización del autor y mucho menos poner adherido a los créditos el nombre de otra persona como arreglista o como coautor sin el consentimiento del creador de la obra. Es un delito. Creo que Lucho... Pero puede interpretarlo todo el mundo y poner el nombre de quien lo hizo, aunque sea internacionalmente. Yo tengo un litigio internacional en Colombia, casualmente, con 6 canciones mías que han sido grabadas en México, Ecuador, Perú, Argentina, el mismo Colombia y no sé qué otros países. Y me di cuenta por el amigo Ramoncito Saldaña, que humeando las redes, se dio cuenta. A una le cambiaron el nombre, a otra la grabaron tal cual, pero le pusieron el nombre del autor, del intérprete, y los que se la aprendieron del intérprete ignorantemente pusieron el nombre de ese intérprete como lo vieron la primera vez. A veces la violación al derecho de autor es involuntaria. Tú oyes un tema y te gustó y te lo aprendiste y lo tocaste y no sabes quién es el autor, pero cuando lo anuncias el intérprete de quien lo escuchaste y resulta que ese no es el autor. Es por eso que yo insisto en que los músicos en tarima, quizás y en las grabaciones, porque se estila, traten de poner el nombre del autor, incluyendo en los Spotify y en las plataformas digitales, porque eso cura en salud, litigio futuro, le da incentivo al autor y también, por supuesto, si hay regalías autorales, el artista cobra su derecho conexo y el autor su derecho autoral o moral. Creo que Lucho explicó un caso de Si el mar se volviera ron, que es un tema colombiano, pero que él pidió permiso al compositor para hacerle algunos cambios. Y fue allí donde mete el río La Villa y otras cosas diferentes, pero con el permiso del compositor colombiano. Pero sí, eso se hace. Aquí me grabó Desolación un muchacho en ritmo de salsa y me llamó, me dijo: Mavín, yo quiero grabar eso en ritmo de salsa y voy a meter un acordeón de Payito Ballesteros para adornar, pero yo voy con la salsa. Y digo, dale, y lo grabó y no hubo ningún problema, lo autoricé. Allá en Colombia me está pidiendo ahora un señor allá en Barranquilla la autorización para grabar Desolación después de tantos años, de 35 años que salió el éxito. Y yo le puse los parámetros, cuáles eran, y por escrito, ¿no? Para que no haya problema, pero le autoricé que sí. Ok. Y quiero cerrar con lo que les había hablado hace un momento. Vamos a escuchar Desolación cantado por una mujer. Vamos a ver qué pasó ahí, qué pasó con el técnico. Vamos a ver. Ahí viene a las 5, a las 4. Oiga, yo les voy a decir algo, que con estas melodías no vuelven a
hacer muy pronto. Hay una que otra por ahí, pero poco como estas. Estaba yo en el interior y la imaginaba en esa fiesta donde solíamos ir a bailar. Y un amigo que adivinó lo que me pasaba se acercó para preguntarme la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué hay tristeza en tu mirada? ¡Ah! Esas amistades que conocen a uno, cuando a uno les baratan el corazón, se lo pisotean. A uno cabangao, baratao, de todo, y llegan ahí, le tocan el hombro y le dicen: oiga, ¿qué me le está pasando, hombre? Y está uno por dentro que se está jugando, no puede ni respirar. ¡Ojo! Le dije: no, en baja voz, no me pasa nada, sino que a veces me pongo a hablar con la soledad. Pero el sonido de un acordeón que lejos sonaba fue el motivo para no mentirle más. Lo que pasa en mi vida, ella no está. ¡Ajú! Y cuando uno está, no se puede hacer más nada. Se fue. Solo queda la desolación. No, y ella le metió su pregón. Así que, bueno, ¿qué te parece? Te doy la oportunidad a Mavín padre y Mavín hijo para que se despidan en este pequeño homenaje que hemos realizado en el día de hoy a estas dos grandes figuras de la música, de tal palo, tal astilla. Mil gracias por esa oportunidad, Álvaro. Yo sé que tú siempre has sido un pionero en la divulgación y resaltar, por supuesto, los valores nacionales y más de nuestra música, porque tú eres herrerano y también has vivido en todos estos conciertos a lo largo de tu vida, y muy agradecido. Y también para anunciarte, pues, que tenemos un relevo generacional de compositores muy buenos. Esperamos y abrigamos la esperanza que siga en esa línea sin trastocar el género, porque podemos ser muy buenos siendo la mejor letra y fusionando lo que sea, pero no trastoquemos el género de nuestra esencia melódica del acordeón, como se dibujó y como se diseñó en antaño. Trabajemos en esa línea, porque así gusta y así es que la hemos acostumbrado para transferírsela al público. Entonces, ese es mi gran consejo. Tienen un amigo dentro de la del staff de compositores nacionales en todo, y soy un aliado de los artistas. Seguimos trabajando, estamos vigentes todavía haciendo las canciones y en otros géneros también. Saludos, un abrazo. Gracias, Mavicín. Muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad. Para mí y mi padre, la verdad, muy agradecido. Siempre he sabido quién es Álvaro Alvarado desde que soy un niño, desde que mi mamá prendía las noticias a las 6 de la mañana en Telemetro. Y bueno, aquí estamos, pues, agradecido por la oportunidad y seguir avanzando, porque todavía tenemos un mundo por recorrer. Gracias, Dios los bendiga y sigan igualmente adelante. Vamos a noticias de Azuero. Ey, me acaban de mandar una foto. Yo no sé si ustedes la pueden pasar allí. Antes de Azuero.